Bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública Televisión, este nuevo episodio donde Williams Medrano, la señorita, la reina, dale algo, la reina Costa. A veces me ponen doña, digo tan tan, no, y después señorita, no, vamos a buscar el intermedio. Encantada. Hoy, un programa especial con mucho contenido. Doctor, ¿de qué usted va a hablar hoy? Vamos a hablar hoy de lo que han hecho los bancos con tu dinero en pandemia. ¿Usted se ha cogido con los bancos, doctor? No, realmente, el banco se promueve con nosotros. Okay. Porque mire, aquí hablamos hace par de semanas de bancos con nombre, diciendo lo que pagaban bien por las cuentas. A mí no me llamaron. Todavía hoy estoy yo recibiendo fotos de televidentes de este espacio que se han beneficiado cuando hablamos de las cuentas que te pagan. Esos bancos que manden publicidad, las cooperativas, las financieras, el sistema financiero nacional, que piense en Imagen Pública Televisión, ¿verdad? Para patrocinarse. Sí, ellos lo van a hacer, Pasa que ellos creen que aquí no hace falta, pero porque se confunden, ¿verdad? Sí, ejemplo, falta. Ese look suyo, no, profesor. No ese look de reina, aquí no, como no. Se ve. Y yo, ya, esa gente tan... Y una villa en Capcana, entonces hace falta. Hace falta entonces. ¿Y usted, de qué va a hablar? Así es que mande la promoción. Vamos a hablar de, siempre siguiendo los lineamientos de lo que es la imagen pública y las cosas que nos son claves para vernos cada vez mejor, vamos a hablar un poco de lo que son las técnicas de claro y oscuro, cómo las manejamos y cómo podemos sacarle provecho. Yo voy simplemente a hablarle de una de mis visitas de café de esta semana, recién pasada, y voy a hablarle de dónde estoy. Volvemos en breve, Williams Medrano, Reina Acosta y un servidor, Mariano Abreu y Volte. Por lo más, damos inicio a este programa y le anunciamos que nuestro personal branding del día es el doctor Manuel Valdés. Con él vamos a hablar de su vida y vamos a hablar de su nuevo libro, un libro que habla sobre terrorismo en todas sus dimensiones. Si yo fuera usted, una copita de coñac, una copa de vino o una copa de jerez, porque sería interesante que nos acompañe durante esta hora completita para que su acervo cultural crezca. Volvemos en Telecom. Estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país, sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WinTVO. Estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTVO totalmente gratis y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WinTelecom. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana, para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo,
Caribbean Apart Hotel. Bienvenidos a Mi Opinión Pública. En esta ocasión voy a hablarle de una de mis visitas de café. Estuve reunido con generales retirados de la Policía Nacional en la Reserva de la Policía y ahí estuve reunido con su director, el general de brigada Mariano Madés Ramírez, quien nos recibiera junto a su equipo de trabajo, el subdirector general de brigada José Rafael Castro Ureña, el subdirector administrativo general de brigada Nilo Valenzuela, el inspector de la Reserva de la Policía Nacional, director, general de brigada Félix Fernández, y además el jurídico de la institución, el general Amparo Brito, director del cuerpo médico, también estuvo con nosotros. Estuvimos conversando sobre una serie de trabajos que vamos a hacer conjuntamente con ellos para la visibilidad y notoriedad de la institución y algunas de las formaciones académicas de sus equipos. Para mí fue un placer, un honor compartir con ellos este escenario en esta visita de café. Gracias por las atenciones y además recibí de mano del director, don Mariano Madé, el general Mariano Madé, un pin que de alguna forma es una honra para mí, una distinción para mi persona, este pin que ven ahí de la Reserva de la Policía Nacional. El mismo general Mariano Madé me lo colocó. Gracias, general, gracias al equipo por recibirnos y por acogerme en esta institución. Un placer, un honor, un privilegio. Continuamos con más en Imagen Pública Televisión. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Hola, un saludo cordial para todos ustedes. Una entrega más de mi sección, Bella por Fuera, Bella por Dentro. Yo soy Reina Acosta. Hoy continuamos, como siempre, con los lineamientos, con lo que tiene que ver, con todo aquello que tiene que ver con imagen pública. Nuestra imagen de cara al público. Y esto tiene mucho que ver con lo que es nuestro rostro, nuestro cabello, las formas de nuestro cuerpo. Y eso los vamos a dividir en tres secciones, donde hoy les voy a entregar la primera. La técnica claro-oscuro. Es posible que muchos de ustedes no hayan escuchado de qué se trata. Son técnicas que se manejan con diferentes niveles de color, donde hacemos un consenso, los dos unidos en secciones o en partes diferentes de nuestro rostro, nuestro cabello o nuestro cuerpo, donde organizamos visualmente la simetría de nuestro cuerpo o del lugar donde se aplica esta técnica. Cuando hablamos de claro oscuro, de forma de armonizar nuestro rostro, hablaremos hoy de lo que es la parte de nuestro cabello. La mayoría de las personas eligen un color de cabello porque les gusta, o porque está de moda, o porque lo ven en otra persona y encuentran que está muy bonito y que les gusta y que atrae. Eso es porque ese color de cabello o esa técnica de color conjunto con el nivel, con el estado que está el cabello de esa persona, hace un conjunto porque se ha hecho una elección generalmente por un profesional, de forma que se elijan estos tres puntos de manera adecuada a ese rostro y a la personalidad de la persona que va a llevar el estilo. Elegimos las técnicas de las mechas de colores porque es la última que llegó, porque me gusta mucho más y la mayoría de nosotros o de ustedes no está claro en que deben ser elegidas por algún tipo de condición.
Lo primero, la condición de su cabello. Que el cabello soporte el tipo de proceso que se va a realizar. Y una evaluación correcta de un profesional. Eso determina con qué producto o con qué técnica se va a ejecutar esta técnica. Lo segundo es la codificación de color. Somos de tez fría o de tez cálida. Tenemos una cromoestética a la que debemos respetar y la mayoría de los profesionales de la peluquería o de los estilistas no manejan esta técnica y definen un color o realizan una coloración en un cliente solo porque el cliente llega a la peluquería y la elige, pero no se detienen a pensar si es frío o cálido. Personas quieren colores cenizos, otras quieren colores cálidos y no obtienen el resultado deseado porque no es la cromoestética que va afín a la tonalidad de su piel. El otro sentido en cuanto a hacerse una técnica de color es qué queremos buscar con las técnicas de color, que hay diferentes. Están los baby light, están los ombre, están los balayage, son técnicas diferentes y no debe ser la que está de moda. Debe ser qué tipo de color queremos llevar y dónde vamos a jugar con el claro y con el oscuro. Porque podemos agregar altura, definir los lineamientos del rostro, disminuir anchura o grueso de una parte de nuestro cabello y por eso se obtiene el resultado adecuado. Cuando queremos definir un rostro que es muy redondo, debemos mantener la técnica claro y oscuro. Se define utilizando color oscuro donde queremos bajar dimensión y la técnica claro donde queremos denotar o destacar la parte del cuerpo, del cabello o del rostro que queremos que la persona visualice muchísimo más. Debemos utilizar una técnica clara cuando son personas que necesitan altura, personas que tienen el rostro muy amplio, necesitan llevar el color claro mucho más alejado del rostro y los colores que generalmente deben utilizar este tipo de personas son o negro, si va a tu codificación, si no debes usar un marrón, que sea cálido si eres cálida, rojos oscuros, que es un color que denota mucho y denota presencia, y técnicas acorde a la necesidad que se juegan entre claros y oscuros, pequeñas o gruesas, mechones grandes o localizadas en la parte del rostro o en la coronilla, dependiendo la necesidad del rostro. Entonces, busquemos ayuda de un profesional, acérquese a un profesional, contáctenos si así lo desea, pero debe hacerse una evaluación antes de someterse a aclarar su cabello o a oscurecerlos. Importante que vaya personalizado el proceso porque recuerden, que somos únicos y somos especiales y necesitamos procesos adaptados a nuestra necesidad y que potencien nuestra belleza. Espero que estos consejos les sean de su ayuda. Soy Reina Costa y esta fue mi sección Belleza por Fuera y Belleza por Dentro. Hasta la próxima. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. WIN TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Qué bueno que usted sigue con nosotros ahí en Imagen Pública y quiero seguirte hablando de los temas que te interesan mucho. Por ejemplo, todavía estamos en pandemia. Yo te quiero preguntar hoy
si tú sabes qué hacen los bancos con tu dinero en tiempo de pandemia. Tú sabes que la Junta Monetaria y el Banco Central, en lo que fue el año 2020 y en lo que va del 2021, han liberado de lo que le llaman el encaje legal más de 225 mil millones de pesos. Este dinero, una sabia y justa decisión de la Junta Monetaria y del Banco Central para dinamizar la economía nacional. Ahora, yo pregunto, ¿realmente se ha dinamizado la economía en República Dominicana con esta liberación de fondos? Un fondo que es tuyo, porque esto es un fondo que viene de lo que es el encaje legal. ¿Y qué es el encaje legal, Williams? El encaje legal es, actualmente, el 11.1% de tus ahorros que cada banco debe llevar al Banco Central como una reserva, un aprovisionamiento. ¿Para qué? Para si tú quieres ir a buscar tu dinero mañana, no haya problema en entregarte tus ahorros. Ahora, ¿qué pasó? El Banco Central, que es quien guarda este aprovisionamiento, dijo, vamos a darle a los bancos, vamos a soltarle parte de este dinero para que dinamicen la economía nacional. Ahora, ¿qué pasó? Los bancos hicieron lo que siempre hacen, le ponen las cosas fáciles a los que ya pueden pagarlo más rápido, donde ya está más asegurado su dinero. Llamaron a sus amigos, a los grandes empresarios, a los macros, y dijeron, mira, aquí están los cuartos, te lo vamos a colocar a un 8%. A ti, que eres un microempresario y que la República Dominicana está llena. El 54% de las empresas en República Dominicana son pymes, es decir, más de 1.800.000 empresas en República Dominicana son empresas pymes. Ahora, ¿qué sucede? Únicamente el 2% de las empresas macros son las que no son pymes, el 2%. Es decir, el 98%, y corrijo ahora, el 98% de los empresarios dominicanos son empresarios pymes. ¿Qué significa esto? Que el 54% de la población ocupada, laboralmente hablando, son empleados de las empresas pymes en República Dominicana. Otro dato, el 49%, más bien el 39% del PIB es producido por las pymes en República Dominicana. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que de 225 mil millones de pesos que liberó la Junta Monetaria y el Banco Central, únicamente se hayan hecho 77 mil préstamos? Tú dirás, oye, William está eufórico, pero escúchame esto, 77 mil préstamos solo se han hecho con 225 mil millones de pesos que liberó la Junta Monetaria y el Banco Central. Tú te preguntas, ¿y cómo únicamente 77 mil préstamos? Claro, y existe en República Dominicana un millón o más de 1.800.000 empresarios pymes en República Dominicana. Tú te preguntas, ¿cómo es posible? ¿Dónde está la coherencia? Si hay más de 1.800.000 empresarios pyme, ¿y por qué solamente se hicieron 77 mil préstamos con 225 mil millones de pesos? Y te pregunta, o tú te preguntas, o nos preguntamos, ¿dónde está el dinamismo económico en República Dominicana? ¿Dónde está el dinero fluyendo? ¿Sabe qué sucede? Que a los mismos que tienen el dinero los llaman y le dan el otro dinero que el Banco Central liberó del encaje legal para que simplemente lo guarden. Porque ese dinero no fluye. Ese dinero no circula. Ese dinero no crea dinamismo en República Dominicana. El dinero que sí crea dinamismo es el dinero puesto en manos de los microempresarios, de los emprendedores. ¿Y sabe qué pasa? A ti te dicen, prepara tu expediente. Y te ponen a preparar un expediente de 30, hasta de 50 páginas. ¿Sabes para qué? Para que tú de vueltas buscando cómo completarlo. Cuando tú ya logras completar el expediente y que va y lo lleva el gerente tuyo, ¿sabes qué dice él? Lamentablemente el dinero se terminó y a ti te duele la cabeza. Tú te sientes atormentado, te sientes decepcionado. ¿Por qué? Porque el dinero se terminó. Cuando tú duraste 15 días buscando papeles
para completar lo que te pidieron, ya el dinero se acabó. Ya el dinero se acabó. ¿Y sabes qué te dicen? Para que tú te mantengas tranquilo. Tranquilo, que ya otra vez van a liberar fondos nueva vez. Te termino con esto. En marzo fue la última vez, o más bien, fue en la última liberación de fondos del encaje legal en República Dominicana. ¿Sabes cuánto liberaron? 25 mil millones de pesos y otro 10 mil. Un total de 35 mil millones de pesos se liberaron de encaje legal para dinamizar la economía a través de ti, que eres un empresario pyme o un microempresario. Seguimos la semana próxima. En WIN Telecom estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país, sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WIN TVO. Estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WIN TVO totalmente gratis y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WIN Telecom. Regreso a Imagen Pública Televisión, un honor, un placer, un privilegio. Segmento principal, personal branding, marca personal, es la que tenemos hoy con nosotros, del cual le doy un pequeño briefing. Es presidente de la Fundación Valdés Escuela de Familias, Foro Social de la República Dominicana, del Movimiento Amigos de la Patria, del Partido Nueva Generación y de la Brigada de Acción Social, la red de ciudadanos comprometidos con el bien común. Antonio Valdés Fortuna, Manuel Valdés, nació en junio de 1965 en la provincia de Elías Piña, República Dominicana. Un hombre de fe, esposo y padre, compromisario de grandes causas, líder social y político que promueve un estructurado proceso de cambio para su nación. Escatólogo, estratega social y político, conferenciante y analista internacional, doctor en teología y en divinidades, con estudios en economía, comunicación, relaciones internacionales, liderazgo y alta gerencia social. Con nosotros, mi gran amigo, el doctor Manuel Valdés. Maestro, gracias por la oportunidad de estar aquí. Un placer, doctor, un placer. Saludo, bienvenido, doctor Valdés. Muchas gracias, honrado de estar aquí. Nosotros lo hemos tenido usted en otras ocasiones en este programa. Y en aquellas ocasiones que usted ha estado aquí, hemos estado conversando con usted sobre política. Incluso en tiempos atrás, usted había enarbolado una candidatura independiente a la presidencia de la República Dominicana. En vista de que esa posibilidad la contemplaba la Constitución de la República y la Ley de Partidos. Hoy el doctor Manuel Valdés no viene como candidato presidencial, sí viene como presidente del Foro Social de la República Dominicana y además como un escritor de este, su más reciente bebé, este libro que se llama Destruiré el terrorismo al mundo. Ahora, antes de iniciar a conversar sobre el libro, siempre nuestro público quiere saber quién es la persona.
esa persona de dónde es, esa persona cómo llega a convertirse en marca, cuáles son esos recuerdos que esa persona tiene que los marcaron, cuáles son aquellos amigos, familiares que un día tuvieron que incluso jalarle las orejas cuando estaba de camino hacia algo que no direccionaba hacia su objetivo. Esas anécdotas, ese proceso, es importante que nuestro público sepa. Ya dijimos al inicio que usted es de Elías Piña. ¿Y cómo usted llega a la capital, doctor? No sé si la intención es buena, si es faltar el respeto a nosotros porque somos de la frontera, ¿verdad? No, yo no puedo hacer eso porque yo soy de por ahí. ¿No? Ah, bueno, ya vamos bien. Pues la frontera suroeste central me vio nacer, la provincia de Elías Piña, municipio Comendador. Y las provincias fronterizas son, algunos dicen, donde termina la república. Pero obviamente depende de donde uno venga. Si uno viene de allá para acá, pues Exacto. Es donde comienza. Pues yo nací donde comienza y termina la república, en el municipio Comendador de la provincia de Elías Piña. Manuel Valdés es un dominicano. Obviamente se percibe por todo lo que es mi acento, mi voz, mi imagen. Pero más que todo, un dominicano comprometido con el bien social, comprometido con la ideología del bien común. Un dominicano que sueña con un mejor país, que hemos venido sirviendo a la nación dominicana desde muy temprano, y un dominicano que sirve a la nación dominicana en estos momentos y que lo hará en el devenir cercano. Hemos tenido participación en importantes procesos sociales de la República Dominicana, y como ustedes saben, un líder es una construcción social. Uno llega al espacio de liderazgo mediante un proceso de desarrollo sostenido y mediante la intervención social de diferentes manos. Uno es como un traje que al final es exhibido en público, pero el resultado de estar allí fue el proceso de muchas manos. Pero ¿cómo ese ser humano se forma y dónde? ¿Cuáles fueron sus primeros años de estudio? ¿Dónde se formó? ¿Cómo hace ese crossover de ser un citadino? Un animal del campo, digamos. Pueblerino. Un, ¿verdad?, animal del campo, ¿no? De esos que ordeñamos vaca temprano. Eso es correcto. Que la llevamos de la tierra al chiquero para que tomen las horas tempranas del agua. ¿Cómo ese ser humano se construye y cómo es el proceso? Cuéntenos de eso. Bueno, yo nazco en la parte, por cierto, en la zona metropolitana de la provincia, pero me crio en el campo. En unas condiciones extremas, con el honor de tener un padre labrador de la tierra con muchísima prestancia social dentro del marco de sus actividades propias, de su condición de agricultor, una madre que era trabajadora comunitaria, de quien aprendo el servicio, de quien aprendo la entrega total a la búsqueda de soluciones a los problemas de la comunidad. Y esa fuerza moral de mis padres me llevaron a trabajar desde muy temprano. A los 9 años, nosotros éramos 17 hermanos, o sea, una familia bastante bien numerosa, y solamente 3 varones. Así que un varón en esas condiciones, donde la principal materia prima era la labranza de la tierra, era una especie de capital. ¿Y a qué edad, doctor Valdés, ya usted se inscribe en la escuela? ¿Cuándo termina el bachillerato? Pues en mi caso fue un poco fenomenológico, puesto que a muy corta edad me ingresan a la escuela como para que entre un proceso de aprendizaje. Porque aparentemente era muy inquieto. Aquí está mi hermano mayor, por cierto, en el set, que me conoce desde mis inicios. Y es que el profesor rural, que acaba de morir casi a los 90 años, en mi respeto y honra a su memoria, el profesor Rufino Rosario Merán, era pariente de mi mamá. Entonces, como las escuelas rurales, los profesores tenían que mudarse para la zona, uh-huh, él vivía en la casa de mi mamá, en su condición de pariente. Por tanto, me favorecieron con permitirme ir a la escuela a muy temprana edad, cuando el concepto de preescolar, de prekinder, no existía todavía. Había que esperar a los 7 años para entrar a la escuela. Pues a mí me inscribí a los 3 años, casi a los 4 años iba a cumplir. Y esa es parte de la historia. Ahí comienza mi impronta. E inmediatamente me inscriben irregularmente, paso el grado. De modo que cuando estaba en cuarto grado, que los demás debían estar en primero, ya yo estaba en cuarto. Era el más pequeño de la clase. Aventajado. Y ahí comienza el proceso de desarrollo mío. Me hago bachiller acá en la Escuela Perú. Estudié. ¿Cuándo llega a Santo Domingo? 80. A principio del 80, después del huracán David. En los 12 años, en los 10 años del doctor Balaguer. En la última fase prácticamente del gobierno, sí, del doctor Balaguer. En 1980 entró al escenario de la capital dominicana. Y aquí fue difícil porque en el campo yo tenía que caminar 18 kilómetros con una batata asada en el estómago,
para ir tras el pan de la enseñanza. Tenían ocasiones que amarrarme los cuadernos acá y tirarme como un pez de agua río abajo para ir a la escuela. Y saliendo de la escuela y llegando a la casa de nuevo a trabajar la tierra hasta que el sol decline. O sea que no había, mi papá criaba animales, era bastante intensa la vida y lo superamos, lo superamos. Entonces aquí en la capital dominicana, recuerdo que mi hermano y yo, que él trabajaba como ebanista en una mueblería, teníamos que cruzar temprano el río Sama en una yolita de palanca que existía, subir por los barrancones de los Sama, llegar hasta la Sabana Larga y ahí ir al 9 de la carretera Mella, ahí nos tomaba un vehículo, nos llevaba a Punta de Villa Mella, que fue mi primer trabajo, y me pagaban 12 pesos semanal, que era un gran salario en ese entonces, 1980. Toda una historia. Doctor, ¿sabes qué? Doctor William, cuando decide ingresar a la universidad, ¿qué carrera escoge? Mi primera formación universitaria fue en el área de Relaciones Internacionales. Comencé en la Universidad del Caribe. Luego de eso emigro a Estados Unidos por un tiempo y es allá donde estudio economía en Nueva York. Me formo en el ámbito teológico en dos universidades en Estados Unidos. En una saco un doctorado en divinidades, en Latin University of Theology de California. Y luego en la Universidad Internacional, nuestro pacto internacional, ahí hago el doctorado en ciencias teológicas y ministeriales. ¿Es usted ministro de la iglesia? Ministro de fe, claro. Ministro de la ¿Cuál es la diferencia entre un pastor y un ministro? El pastor tiene una responsabilidad sedentaria, tiene una iglesia local. El ministro puede ejercer en el campo de la fe en diferentes áreas. Puede ejercer en la consejería, clínica, pastoral, puede ejercer en el ministerio de enseñanza, puede ejercer en la media, en las comunicaciones o en el grado supervisoral. O sea, esa es la diferencia. Porque entonces, ahí surge una pregunta, además de la que quería hacer, y es que entonces llega una etapa en su vida donde usted conoce de Dios, ¿sabes? Conoce la fe. ¿A qué edad exactamente usted? Yo estaba en el rango de los 17 años cuando conozco al Señor. Estaba en la fortaleza militar de San Cristóbal, listo para enrolarme en las Fuerzas Armadas del país. Ya había sido, como todo sureño. Como todo sureño, porque era, sí, era el símbolo de autoridad que nosotros veíamos, era la Guardia. Llegó la Guardia con su famoso fusil terciado. Exacto. Era una marca social en nuestras provincias y era lo primero que aspiraban nuestros jóvenes. Uh-huh. De hecho, yo era la excepción de la regla porque fue mi hermano que me presionó ese entonces. Tiene que ser Guardia porque eso formaba parte de la disciplina. Sí, era el estatus social. Sí, él era el estatus y él era el capitán de la barca y siempre me estaba insistiendo. Bueno, a mí me llevaron el telegrama a la casa, para ser preciso, porque yo me iba a inclinar por las artes. Uh-huh. Para entonces, cuando me llevan el telegrama, ya algunas de mis canciones que había escrito, okay, estaban en manos de Manuel Tejada, que para entonces era el músico de planta del programa Fiesta de Telantillas. O sea, que yo me debatí entre entrar al arte, al mundo de la música, y entre la vida militar. Entonces, por necesidad y hasta por presión social y moral, me inscribí en los órganos militares y desde allí es que sale Manuel. Sin embargo, ni arte. Entonces, en ese intervalo, cuando milicia, ya usted está en la milicia o está como entrenándose para formarse como guardia, o sea, ahí tiene el encuentro. Ahí me llama, de 9 de enero de 1985. Pero al final, ni arte ni milicia, sino termina en política. ¿Cómo llega ese crossover? Bueno, es que dijo Charles de Gaulle que la política es algo tan serio que no se la deberíamos dejar solamente a los políticos. Y en el caso nuestro, que soy un dominicano que viene de las entrañas más extremas de la sociedad dominicana, dígase de abajo, como decimos en el lenguaje popular, yo sé lo que es el sufrimiento humano, pero también sé lo que es la dignidad humana, la dignidad del trabajo. Y me he inscrito en aquellos dominicanos que estamos buscando soluciones a las problemáticas de nuestro país. La política comienza para mí casi forzosamente, doctor William y el maestro Mariano, ustedes televidentes, porque en mi desempeño social, lo que hice fue comunicación, periodismo radial, televisión, medios escritos. ¿Todo eso lo hizo aquí, en nuestro país o en Estados Unidos? Aquí en Estados Unidos. Estudié producción de televisión en Panamá. También produje televisión en Nueva York, específicamente en el canal 463 de Verizon, para la plataforma de Verizon en Estados Unidos, un programa muy, muy bien visto.
En WIN Telecom, estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país, sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WIN TVO. Estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WIN TVO totalmente gratis y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WIN Telecom. Gracias amigos y amigas por continuar con nosotros en Imagen Pública. Hoy ya usted conoce a nuestro invitado, el doctor Manuel Valdés. Su vida, que usted tal vez no conocía de él, su historia, su niñez, cómo se hizo bachiller, cómo inició a los 3 años a ir a la escuela. Y ya usted hoy posiblemente vea al escritor, al doctor, ya al hombre empresario, al hombre próspero, pero también era importante que usted conociera sus inicios. Usted ha escrito, doctor Valdés, varios libros, no sé exactamente cuánto. 88. 88 libros. Usted ve televisión. Hay, doctor, una preguntita. Usted va al cine. Soy un poco religioso. Usted ha jugado bingo. 88 libros lleva el doctor escrito. De esos 88 libros, antes que. Oiga, yo no he leído 88 Mariano, libros. Y ese hombre que ha escrito 88, yo no he leído 88 libros, no, y él ha escrito 88. Si ha escrito 88, ha leído 1000 libros. Imagínese mínimamente, porque no puede alguien escribir sin antes leer. Mire esto, maestro. Debes leer antes de escribir. ¿Qué le espera al mundo? ¿Hacia dónde va la Pero hay una preguntita antes de que entremos a ese libro que yo quiero hacerle. Vamos a terminar las preguntas, por lo menos. Ahora, usted va con esa hora. Vamos a preguntarle a él antes de que entremos a este libro. Usted no puede desautorizar. Que es el último, aire, que es el último material de él. Adelante. ¿Cuál de esos 88 libros usted entiende que ha sido el que más le ha impactado a usted, doctor Valdés? Mire, con los libros, cuando uno pone el corazón en lo que hace, le pasa como con los hijos, que uno, cada uno de ellos se expresa de alguna manera afectiva hacia uno, pero uno no puede decir quiero a este más o quiero a este menos. Entonces, generalmente yo le dejo eso a los críticos, que son los que deciden valorar los trabajos que nosotros hemos hecho, pero hemos tenido trabajos altamente valorados por la alta crítica literaria internacional, como es el caso de El Último Aparejo. El Último Aparejo es un libro dramático, interesantísimo, donde subyace una historia de fe en la vida del apóstol Pablo, y subyacentemente, de forma latente, está en el tejido del contenido mi historia personal. El lector lo percibe al final, cuando se van dando el desenlace de los capítulos. Está también el libro Cuando se enferma un pueblo, es uno de los trabajos más emblemáticos, que aborda la problemática de la República Dominicana de una perspectiva sociohistórica, antropológica, sociocultural, política, social y económica, de dónde nosotros venimos como pueblo, dónde estamos y hacia dónde vamos, o dónde se supone que deberíamos estar ante el estado de situación de la realidad presente que vive el país. Está el trabajo de la religión al reino en materia de fe, que aborda el hecho de que hemos tenido en los 2 milenios de la cristiandad más personas al servicio de la religión que al servicio del reino de Dios. De hecho, la religión ha creado bastantísimos problemas a la humanidad, porque Jesús no vino a predicar una religión, vino a plantear el reino, vino a plantear un modelo de vida, un esquema de vida, y el ser humano no ha interpretado de manera apropiada eso. Entre otros trabajos, códigos de vida, un trabajo también importantísimo, y este más reciente, que son 18 años de investigaciones para poder poner a disposición de la humanidad este libro sobre el terrorismo. Una cosmovisión de la geopolítica global y de cómo el terrorismo y el crimen organizado amenazan la paz mundial, en orden internacional y la supervivencia del planeta. ¿Cómo se mezcla el terrorismo y el crimen organizado? Es lo mismo. ¿Cómo, o sea, así? El terrorismo es algo más que un atentado. Un atentado es solamente una expresión de lo que es la actividad del terrorismo internacional. Todo aquello que tenga como finalidad obtener un fin por medio de la violencia es terrorismo. Entonces, el crimen organizado, específicamente el narcotráfico, se diferencia en parte del terrorismo, en el sentido que el terrorista busca la inmortalidad por medio de la generación del miedo, y el narcotraficante busca la inmortalidad por medio del control, por medio del ejercicio del poder, del dominio de las masas, de la infraestructura de poder. Entonces, terrorismo, acto terrorista, atentado terrorista, todo aquello que persiga un fin,
que recurra a la violencia es terrorismo. Entonces pudiéramos concluir en esa definición de terrorismo de que domésticamente tenemos terrorismo. Claro, tenemos terrorismo. Hay terrorismo de Estado, hay estados terroristas, terrorismo económico, terrorismo social, terrorismo ideológico, terrorismo ambiental, narcoterrorismo, ciberterrorismo. Bueno, acaba de pasar un acto de ciberterrorismo en Estados Unidos en el día de ayer, un sabotaje a las bases, a la data general de una de las plataformas suministradoras de combustible para todo el oeste americano. O sea, Estados Unidos decretó ayer el estado de emergencia nacional debido a eso, porque todo el oeste quedó sin provisión de combustible, los aviones limitados en sus operaciones porque los terroristas hackearon la base de esa plataforma, de esa base de provisión. Usted de habla de años de investigación, pero yo me salté en algún momento en el perfil que he tenido a mano de usted la parte de su formación de investigador. ¿Ha tenido usted colaboradores? ¿Ha sido la CIA, el FBI, que le ha suministrado estas informaciones? O sea, porque que yo sepa, usted no es de ninguna de esas organizaciones. ¿Cómo usted tiene acceso a esta información? Bueno, ustedes los periodistas casi nunca revelan la fuente. Es parte del secreto profesional del periodismo. Claro que me unen vínculos de amistad con organismos internacionales importantes, organismos multilaterales y globales, con la comunidad de inteligencia. Y tengo amigos, y esos amigos me colaboran con ciertas investigaciones que ellos han logrado desarrollar. Y algunas de esas están plasmadas en el libro. ¿Doctor? Entonces, doctor Valdés, 18 años de investigación para escribir. Permítame, profesor, tener mis manos. Tiene un relieve este libro. ¿Dónde le imprimieron ese libro? El Nuevo Diario. Más reciente, el Nuevo Diario, ejemplar amigo, del doctor Percio Maldonado. A propósito, felicidades a don Percio Maldonado padre y a don Percio Maldonado hijo. Percio Maldonado hijo, porque ambos, la familia completa del Nuevo Diario, está celebrando su 40 aniversario. Le felicitamos, le auguramos muchos más éxitos y además en una semana que apenas hace una semana don Percio cumplió años. Hay que felicitarlo además por el trabajo que vienen haciendo. O sea, 40 diario, años, maestro. El Nuevo Diario no solamente ha sido el pequeño y gran diario, se ha transformado en una gran plataforma de comunicación. Sí, sí. Y por cierto, la primera edición del Último Aparejo, doña Cosete fue la editora. La revisora del trabajo. 40, y lo imprimimos en el Nuevo Diario. Decía Gardel que 20 años no es nada, pero sí. 40 es mucho. 40 es una vida. Así es. Disculpe la interrupción. Una preguntita, doctor Valdés. Aquí veo en la última parte del libro una pregunta que yo quisiera que esta pregunta usted la respondiera al público. Y así el público se verá obligado, motivado a adquirir este libro, ¿verdad? Que ya usted dirá dónde va a estar a la venta. Este último su más recién investigación. La preguntita dice, ¿qué le espera o qué espera Dios que hagamos ante el panorama de la crisis mundial? Ahí hay un componente en ese capítulo de lo que es el terrorismo religioso. El terrorismo religioso ha tenido que ver con las dos grandes guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial fue el producto del atentado contra el archiduque Francisco Fernando y su esposa en Sarajevo por un fanático religioso serbio, que construye un concepto de defensa de lo nacional, del nacionalismo extremo de los serbios, y asesina al archiduque. Ahí se desencadena la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es el resultado de la percepción que tenía Hitler de la superraza, de la ideología hitleriana, del nazismo, de que los alemanes eran superiores. Entonces la invasión a Polonia desencadena completamente el escenario de guerra internacional que se conoce como la Segunda Guerra Mundial. Y la Tercera Guerra Mundial, que es la guerra contra el terrorismo, también se basa en dos percepciones en ambos hemisferios. Para nosotros acá, desde el hemisferio occidental, el concepto americano de visualizar a la comunidad árabe, de visualizar a los países árabes, es que todos los árabes son terroristas. O sea, ellos ven desde el hemisferio occidental a el oriente como foco del terror. Pero desde aquel lado, entonces,
para los árabes, ellos ven a Estados Unidos como el gran terrorista, como el Estado terrorista, como el gran Estado que impulsa y financia a lo que ellos llaman el gran Satanás, que es Israel. Estados Unidos es el gran Satanás, dicen ellos, e Israel es el pequeño demonio en el Medio Oriente. Entonces son dos percepciones, dos construcciones. Por lo tanto, el marco religioso está presente en este trabajo al cierre, donde nosotros planteamos que la humanidad debe acostumbrarse a vivir con el terrorismo. Los atentados terroristas en secuencia, en sus diferentes manifestaciones, forman parte de la dinámica social de estos finales tiempos y tenemos que acostumbrarnos a vivir con este estado de agitación planetaria, pero tenemos que seguir viviendo sobre la base de tomar medidas cautelares. Por ejemplo, acá en la República Dominicana, de lo cual voy a hablar el sábado, en la conferencia sobre terrorismo internacional, bioterrorismo y seguridad nacional de la República Dominicana, vamos a plantear el hecho de que nosotros tenemos ventanas abiertas. Aquí no hay parámetros criteriosos de lo que debe ser un Estado nacional seguro. La seguridad nacional aquí no está trabajada a la altura de las circunstancias y a los fenómenos que se están viviendo en Latinoamérica. Nosotros estamos ante un proceso acelerado de islamización de Latinoamérica y República Dominicana no escapa. Entonces, tenemos que buscar respuesta a esa problemática. Doctor, ¿dónde está el libro para que la gente que quiera conseguirlo lo pueda comprar? Disponible en Amazon. En Amazon. La plataforma de Amazon. ¿Está en las librerías locales? Posiblemente vamos a estar próximamente en Librería Cuesta, bien, donde también estuvo el libro el Cuando se enfermó Pueblo. Pero y por el ahora, que lo quiera conseguir localmente, bueno, nuestros teléfonos de la Oficina de Imagen Pública siempre están en pantalla. El que quiera conseguirlo, ahí está nuestro correo electrónico, nuestro WhatsApp, nos escribe y a través del doctor pues lo hacemos llegar, correcto, a donde ustedes nos indiquen. Muchas gracias, doctor Valdés. A ustedes. Un placer, un privilegio tenerlo con nosotros. Gracias a ustedes. A usted nos veremos y nos veremos el próximo sábado a la misma hora por las diferentes plataformas de Imagen Pública Televisión. Muchas gracias, un honor. Cuídese, mímase, apapáchese. Usted es la persona más importante del planeta. Bye bye.